Tenemos a un invitado súper especial porque viene a traernos tips para cabellera. Él es José Carrión. Así es, le damos los buenos días a nuestro estilista favorito con un tema que nos encanta a las mujeres, es bien importante. Sí. ¿Cómo estás? Muy importante, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Cuéntanos cómo mantener estas cabelleras tan sanas y saludables. Mira, yo quería hablaros un poquito, explicaros un poquito sobre los tratamientos, uh-huh. ¿Ok? Porque estamos pasando por una época donde hay muchos tratamientos, muchas variables y la gente está muy confundida con este tema, ¿ok? Uh-huh. El tratamiento rey ahora mismo está siendo el de la queratina, el famoso tratamiento de la queratina, ¿ok? O sea, entonces, que uno de los más populares, por es el más así. Popular, uh-huh. Es el más popular y es el que más gente está acaparando ahora mismo, uh-huh. Pero la gente está muy confusa con este tratamiento, uh-huh. ¿Ok? Porque este tratamiento, por ejemplo, no alisa como la gente pretende que haga. ¿Para qué es la queratina? La queratina lo que te va a hacer es quitarte el frizz, matarte el crespo, okay. ¿Ok? Te va a dejar el pelo con más caída, más suelto. Obviamente te lo va a nutrir un poquito, uh-huh. Pero no te lo va a dejar liso, uh-huh. No alisa. Si es como yo, por ejemplo, que tengo el cabello curly o uh-huh. Con ondas, no me va a quitar mi onda, no, ¿verdad? Te va a quitar tu solo onda. La va a suavizar. Solo ni incluso quizás fotos, no tiene por qué suavizarla. Uh-huh. Okay, ahí podemos ver fotos de los resultados de la queratina. Exactamente, te van a dejar los pelos con brillos y demás. Luego, si a lo mejor solo quieres tratarlo, solo quieres, ahí está el tratamiento de proteínas que también puedes usarlo, uh-huh. ¿Ok? Pero este es para el frizz. Si lo tienes muy maltratado, por decir así. Muy maltratado, entonces nos iríamos al tratamiento de proteínas. Ok. ¿Vale? Uh-huh. Con ese tratamiento lo que vamos a hacer es reconstruir un poquito el pelo. Uh-huh. ¿Ok? Y si la gente lo que quiere es alisarlo, como en muchos casos, utilizamos el tratamiento, el Japanese, que le conocen, el japonés. Uh-huh. Ese sería muy bueno. ¿Para qué es el tratamiento japonés? ¿Perdón? Ese es para alisar. O sea, esta foto que estamos viendo ahí es cuando se hicieron. Eso es un tratamiento. Cualquier persona, no importa lo chinito que tenga o colocho, como le dicen algunos también, que tengan el cabello. No va a importar. Obviamente depende de qué tan rizado lo tenga, así te lo va a dejar de liso, pero te lo va a bajar como un 80-90%. ¡Wow! Inclusive para las personas que se hacen muchos químicos en el cabello, que se hacen rayitos, depende de qué tanto químico lleves, es aconsejable. No, yo no se lo hago a todo el mundo. Uh-huh. Queratina y proteína, sí, quien quiera se lo puede hacer porque siempre es bueno. Pero el japonés, no, yo personalmente no se lo hago a todo el mundo. ¿Por qué? Bastante fuerte. Porque eso ya sí lleva más químico, entonces sí puede tener más problemas. Puede dañar el cabello también, ¿no? Depende cómo lo uses.